Buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y bueno, vamos a empezar por aprender el Macready Spin y después haremos lo propio con el Verbatop Spin, ¿vale? Bueno, para el Macready Spin, como estáis viendo, 5 estrellas en filigranas. Para el Verbatop Spin, bueno, lo diré más adelante, son 4 estrellas, ¿vale? Bueno, estáis viendo, son 2 toquecitos, tenéis que hacer una L, ¿vale? La primera hacia donde esté mirando el jugador y la siguiente hacia cualquiera de los dos lados. Ya estáis viendo, ¿no? Si vamos, tenéis que tener en cuenta que si vamos en diagonal, también tenemos que hacer esa L en diagonal, ¿vale? O sea, el primer golpecito hacia donde esté mirando el jugador y el siguiente hacia izquierda o hacia derecha, dependiendo de hacia dónde queramos hacer el regate, ¿vale? Hacia dónde queramos salir. Entonces, es un regate muy fácil, muy sencillo. Os voy a poner ahora a Dybala. Este era con Cristiano. Como se hace igual, como se hace de la misma forma, ¿vale? He utilizado a Cristiano para hacer el Macready Spin. Y para hacer el Verbatop Spin, bueno, pues utilizo a Dybala, que tiene 4 estrellas tan solo en filigranas. Ya veis que se hace exactamente igual, lo único que la animación es distinta, ¿vale? La de Dybala es algo más lenta y la de Cristiano era, bueno, pues bastante más rápida. Es un regate que está súper bien, es súper socorrido, ¿vale? Os vale para cualquier... para zafaros del rival, pues prácticamente en cualquier momento, ¿no? Además es que lo podéis hacer por el medio, en la banda, bueno, por cualquier lado. Pero sobre todo diría yo en la banda, porque más que nada, en cualquier lado del campo, ¿eh? Pero más que nada digo en la banda, porque es cuando, fijaros, ¿veis cómo me está como presionando mucho? Pues ahí en ese momento es cuando hay que hacerle este cualquiera de los dos regates, ¿vale? Dependiendo de qué jugador estéis utilizando, pues os saldrá una animación u otra. Bueno, ya veis, ¿no? Cuando el jugador nos va a entrar... no saldrá si el jugador os está aguantando, ¿vale? Si veis que es un jugador que, pues que está todo el rato aguantando con la A posicionado y tal, no os va a salir este regate. Pero, o bueno, o no debería. pero si el rival os entra, normalmente ya digo, cuando el jugador está forcejeando por la banda con nosotros, ahí es el momento de hacerle este regate, este Verbatop Spin o este Macready Spin, y queda espectacularmente bien. Además os diría que cuando os aguantan, ¿vale? Podéis hacer una serie de regates, ¿vale? Con este mismo regate, quiero decir, ¿no? O sea, normalmente, bueno, fijaros, este gol a mí es que me gusta muchísimo porque pasa entre medio de 2 defensas, ¿no? Pues es increíble. Bueno, lo que decía, cuando el jugador os aguanta, quizás lo que podéis hacer es una serie de regates, me está riendo el portero, de regates, porque normalmente el primero igual te aguanta, te está aguantando el regate y tal, pero una vez que le haces uno, luego es más fácil hacerle el siguiente, ¿vale? O sea, el siguiente sí que se va a poner nervioso y sí que va a ir al cuello, ¿no? Ahí te va a entrar a saco, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros, ¿no? Uno, dos, ¿veis? A esto es a lo que me refiero. Le hacemos 2 seguidos, 3 seguidos, hasta 6 seguidos he llegado a hacer yo, ¿vale? En algún FIFA. Pero bien hechos, claro. O sea, cuando te esté entrando, ¿no? Fijaros, ¿no? 1 y 2, ¿no? Una serie de regates, ya digo, con el primero quizás te aguanta más. Se lo puedes hacer hasta al aire, ¿no? O sea, quiero decir, sin ni siquiera que esté muy cerca tuyo, ¿no? Y después el siguiente y así. Y sobre todo, bueno, pues eso. Que os hacéis del rival, pues de un montón de maneras... No de maneras distintas, lógicamente, sino, bueno, fijaros, ¿no? 1-2 y catapum, ¿no? O sea, es eso. O sea, yo lo que os digo es que más que uno, lo que tenéis que hacer es 2 o una serie, ¿vale? Queda más espectacular, ¿vale? Cuando lo hacéis, ya digo, normalmente, además, siempre, que os aguanta el tío, la primera no se la come, pero la siguiente sí, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Y bueno, fijaros cómo acaba esto, ¿no? Con un sombrero flick. Ahí tremendo y el boleón, ¿no? Bueno, la verdad es que yo es un regate que, bueno, pues que siempre ha sido efectivo, la verdad. En unos FIFAs quizás más que en otros, pero yo desde FIFA 9
Este seguramente sea fue el primero de los regates que aprendí, por lo menos que aprendí a hacer bien, porque el sombrerito me encantaba, bueno, me sigue gustando, ¿no? Me vuelve loco. Pero el sombrerito me encantaba, pero era para mí, que estaba empezando, ¿no? Pues era bastante complicado de hacerlo bien, ¿no? O sea, de que te saliera al tiempo y demás, ¿no? Pero este sí que me salía muy bien, la verdad. Me lo enseñó además un chico que se llamaba Chess. Bueno, pues él me lo enseñó, pero ya digo, o sea, FIFA 9 estamos hablando. Y bueno, este regate se sigue haciendo igual, ¿vale? No ha cambiado prácticamente nada, salvo que en FIFA 9 había que utilizar LT o L2 para hacer cualquier regate, ¿vale? Pero salvo eso, no ha cambiado nada, la verdad. Bueno, fijaros aquí cómo te vas. No le haces un regate, es que lo rompes totalmente, ¿no? O sea, lo que digo, uno está muy bien, o sea, con uno es suficiente, ¿no? O sea, si te quedas ya solo delante del portero, pues ¿para qué vas a hacer mal, no? Pero si veis que no os vais a ir, bueno, para mí es tremendo. Es una forma tremenda de romper a un rival haciéndole dos regates en el mismo tiempo, ¿no? Fijaros, este va en el aire, bueno, nos llevamos un poquito de suerte, la verdad que hemos tenido aquí un poquito de fortuna, pero bueno, ya estáis viendo la cantidad de goles que marco utilizando este regate, ¿no? O sea, son regates súper efectivos y por eso, bueno, pues por eso os los pongo, ¿vale? Cuando se acaben los efectivos, bueno, pues ya pondremos otros regates. Yo os estoy poniendo primeramente los que utilizo, de los que dispongo más clips. Lógicamente luego hay, pues el sombrero flick, por ejemplo, que habéis visto antes, ¿no? Pues ese regate es más complicado hacer, o el sombrero arcoiris, ya los iré enseñando todos, ¿vale? Pero son más complicados, entonces no tendré tantos clips, ¿vale? Porque no son regates que utilizo habitualmente. Estos sí, ¿vale? Bueno, fijaros, 1, 2, 3, 4, una ruleta y para adentro. ¡Oh! No, para adentro no, al palo pego. Bueno, igualmente acabo entrando, que es lo que cuenta. Bueno, chavales, pues nada más. Espero que os haya gustado, que dejéis un like ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Hundo al experto con mis conocimientos. Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...